Hola amiguitas y amiguitos, bienvenidos a mi canal Todo en Crochet y Manualidades Angélica. En el tutorial anterior les hice el tutorial del corazón de la parejita. Déjenme se la muestro. Miren amiguitas y amiguitos, este es el corazón que les hice en el tutorial anterior. Y ya ahora lo voy a hacer por separado. Ya tengo el blanco y ahorita vamos a hacer el rojo. Empezamos con los materiales, amiguitas y amiguitos, que vamos a ocupar. Los materiales que vamos a ocupar va a ser lana roja, blanca, es ángel. Vamos a ocupar una aguja lanera, un llaverito, unos ojitos de precisión, para contar nuestras vueltas, aguja del número 3 y nuestro separador. Empecemos con el tutorial, amiguitas y amiguitos. Vamos a hacer lo mismo, amiguitas y amiguitos, como el tutorial anterior, nada más que este es de un solo lado. Como se los prometí en el tutorial anterior, que les iba a decir cómo lo hicieran así por separado. Vamos a tejer 10 medios puntos en el anillo mágico. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Jalamos. Empezamos en el primer medio punto que hicimos. Vamos a hacer un aumento en cada medio punto hasta llegar a 20 medios puntos. Vamos a poner nuestro separador. Llevamos 2. Cuatro, seis, ocho, nueve, 10 y hacemos otros 10 aumentos para que sean nuestros 20 medios puntos. Esta es nuestra segunda vuelta. Ya llegué a mis aumentos, a mis 10 aumentos y son 20 medios puntos. Vamos a seguir con 20 medios puntos, un medio punto en cada medio punto, ya sin aumentos. 1, 2, esta es nuestra tercera vuelta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahorita hago mis otros 10. Ya llegué a mis 20 medios puntos, amiguitas y amiguitos. Vamos a dar la cuarta, quinta, sexta, séptima vuelta con 20 medios puntos sin aumento. Una, dos,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahorita hago mis otros 10 medios puntos y vamos a dar otras 3 vueltas más hasta llegar a la vuelta número 7. Llegué a mi vuelta número 7 y vamos a seguir con 2 medios puntos. Ponemos nuestro separador. Vamos a hacer una disminución. Y vamos a tejer 12 medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y aquí hacemos otra disminución y terminamos con 2 medios puntos. Esta era la vuelta número 8. Vamos a seguir con la vuelta número 9. Vamos a tejer 2 medios puntos. Separados. Es 1 y 2 medios puntos. Vamos a hacer una disminución. Y vamos a tejer 10 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer aquí otra disminución. Y vamos a terminar con 2 medios puntos, 1 y 2. En la vuelta número 10, vamos a hacer un medio punto. Ponemos nuestro separador, otro medio punto, 2 y una disminución. Y vamos a seguir. Permítanme, amiguita y amiguita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una disminución y 2
terminamos con 1, 2 medios puntos. En la vuelta número 11 vamos a tejer un medio punto, otro medio punto, una disminución, y vamos a tejer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, una disminución. Terminamos con 1 y 2 medios puntos. En la vuelta número 12 vamos a tejer otros 2 medios puntos. Una disminución y vamos a tejer 4 medios puntos. 2, 3, 4, una disminución. Y terminamos con 1, 2 medios puntos. Vamos a rellenar, amiguitas y amiguitos, porque si no ya no vamos a poder rellenar. En la vuelta número 13 vamos a tejer 2 medios puntos, una disminución dos medios puntos una disminución y dos medios puntos 1 y 2. En la vuelta número 14 vamos a tejer 1, 2. Una disminución en la que sigue vamos a hacer otra disminución. No, no se crean, amiguitas y amigos. Es 1, 1 disminución.
otra disminución. Y un medio punto. En la vuelta número 15, vamos a hacerla. Ya pura disminución. Uno. Aquí está el otro que no se deja. Aquí terminamos con el medio punto. Y esta nomás es la disminución. Y rematamos. Vamos a esconder nuestra hebra. Jalamos. Cortamos. Vamos a hacer ahora la manita. Ya se las había enseñado en el video anterior, amiguitas y amiguitos, pero se las voy a volver a repetir. Vamos a tejerla. 12 cadenitas. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estas 12 la vamos a meter aquí, amiguitas y amiguitos, en el que sigue. Y vamos a sacarla. Con un punto deslizado vamos a tejer una y dos cadenitas y vamos a meterlo aquí en la primer cadenita que hicimos. Sacamos con un punto deslizado, hacemos otras dos cadenitas, lo volvemos a meter ahí mismo. Sacamos con un punto deslizado. Y para cerrar nuestros deditos. Y luego entramos donde empezamos con el primer dedito. Y sacamos con un punto deslizado. Y ya nos quedaron nuestros tres deditos.
de la manita del corazón. Enseguida vamos a hacer puros medios puntos encima de las cadenitas. Ya casi está terminado nuestra otra mitad del corazón, amiguitas y amiguitos. Yo lo quise hacer así en blanco y rojo, pero ustedes lo pueden hacer las dos partes en rojo, las dos en blanco o de los colores que ustedes quieran, amiguitas y amiguitos. Ya eso es opcional. Igual también si lo quieren de hilo más delgado, como en el tutorial anterior, lo hice con hilaza y me quedó un poquito más chiquito que este. Y ya dependiendo si ustedes lo quieren más chiquito o más grande, es la lana y el número de aguja que van a ocupar para según el corazón que quieran, chiquito o grande. Vamos a cortar y vamos a pegar la manita al corazón. Como les había dicho en el video anterior, agarramos la hebra, una de arriba para abajo y otra de abajo para arriba, hacemos el nudito. Le vamos a hacer dos nuditos y escondemos nuestra hebra. Y cortamos. Voy a sacarla con la aguja de gancho. Miren, amiguitas y amiguitos, aquí le voy a poner este hilo para detener su bracito, que no se le mueva tanto. Así, para que se le quede así como bajadito.
Le voy a dar una rematadita y escondo el sobrante. Y le corto. Pues miren, ya tenemos terminado casi nuestro corazón. Faltan los ojitos y la boquita. Miren, los ojitos se los vamos a poner más o menos contando 1, 2, 3, 4. 4 hileras. Aquí le ponemos los ojitos. Creo que se lo puse en el 5. Y de separación dejamos 1, 2, 3. Y ya le ponemos la boquita y su llaverito. Ahora le vamos a poner su llaverito. Sacamos de un lado a otro. Cortamos.
ponemos en la cadenita, el hilo. Vamos a dar unas tres vueltas. Uno, dos, fuertes para que no se zafe. Y vamos a esconder nuestro hilo. ¿Vieron qué rápido estuvo, amiguitas y amiguitos? Rápido, fácil de hacer. Vamos a sacar el otro hilo y ya terminamos, amiguitas y amiguitos. Cortamos. Ya tenemos nuestro otro corazoncito, amiguitas y amiguitos. Miren, amiguitas y amiguitos, ya tengo aquí las mitades del corazón. Esta es una bonita opción para regalar para una amiguita, para una pareja. Y uno puede tener la mitad de un corazón y la otra persona la otra mitad. Como les decía, la pueden hacer las dos en rojo, las dos en blanco o en el color que ustedes quieran. En esta ocasión yo le puse velcro para que se pegue. Y si lo quieren tener también así, ustedes, así pegadito, ya es otra opción. Pues, ¿cómo ven, amiguitas y amiguitos? Si les gustó, compartan, denle me gusta. Activen la campanita para que les lleguen todos mis videos. Y le doy gracias a Dios porque me permitió hacerles otro tutorial más, amiguitas y amiguitos. De muchos que quiero hacerlos, que Dios me dé licencia de hacerles muchos tutoriales más. Y ya me despido, amiguitas y amiguitos, sin antes decirles que Dios me los bendiga, me los cuide y me los proteja hoy, mañana y siempre. Bye.